tal? Muchas gracias por sintonizar este video. Esta es una iniciativa de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica para divulgar las diversas investigaciones que se realizan en su seno. A lo largo, pues, de los años, la sede del Atlántico ha venido desarrollando diversas investigaciones, una gran cantidad de proyectos se llevan a cabo en sus tres recintos, en Guápiles, en Turrialba, en Paraíso, y esta iniciativa tiene como objetivo divulgar, hacer de conocimiento del público en general estas investigaciones. El día de hoy tenemos una agradable compañía, se encuentra con nosotros el profesor Kenneth Carvajal, quien es antropólogo y profesor de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica y quien ha realizado diversas investigaciones en nuestra unidad académica. Pero su visita el día de hoy tiene que ver con una investigación que recientemente terminó sobre la mascarada en Costa Rica. Bienvenido, Kenneth. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a ver en qué podemos conversar en este espacio. Pues a vos por haber aceptado pues estar aquí. El día de hoy nos encontramos en el Museo de la Carreta, en Desamparados, que fuera la casa de doña Pacífica Fernández, quien, como todos nosotros sabemos, es la autora de la bandera de Costa Rica. Un sitio propicio para conversar sobre la mascarada en Costa Rica, la técnica particularmente de la mascarada. Y eso es lo que ha investigado Kenneth y lo que el día de hoy nos trae pues a colación. Voy a empezar con una pregunta pues tal vez un poco muy básica, pero que parece un poco obligatoria, porque uno dice, bueno, la mascarada, ¿qué fue lo que motivó a Kenneth a trabajar con el tema de la mascarada? Uno esperaría, digamos, la mascarada es como icónica en el marco de este país, es decir, sale a cada rato, hay un día de la mascarada, inclusive uno pensaría que es un tema ampliamente abordado, pero pareciera que todavía habían vacíos ahí. Entonces quisiera, Kenneth, que empezaras a contarnos qué fue lo que te motivó a trabajar con la mascarada, cuáles eran esos vacíos que existían en el tema. Muy bien, bueno, es un tema, es una pregunta interesante. A mí generalmente, desde muy niño, yo creo que muchos de nosotros recordábamos las mascaradas corriendo en nuestros barrios, ¿verdad? Yo recuerdo de muy pequeño, ¿verdad? Correr, digamos, al ver el diablo, la muerte, ¿verdad? Y en el caso mío, por la zona donde yo vivía, en San José, andaban con chinillo de olivo, ¿verdad? Entonces era como una reminiscencia de mi niñez, porque en cierto momento desaparecen de las fiestas populares durante muchísimo tiempo, prácticamente todos los 90s y principios de los 2000, la mascarada desaparece y deja de estar tan presente como si en recuerdo de la tierna infancia de los 80. Entonces, con el paso del tiempo, conforme yo pues empecé mis estudios en antropología, me interesó mucho la parte que tiene que ver con la representación del rito, del teatro en general, y me pregunté cuál era aquella manifestación propia de nosotros que iba sobre esa línea. Entonces, pues ahí fue donde empecé a pensar en la mascarada. Ahora, uno pensaría, como vos decís, que la mascarada está muy estudiada, pero uno empieza a buscar información sobre la misma y descubre que todas las investigaciones cuentan el mismo relato. Y todas las investigaciones carecen de fundamento documental para dar las conclusiones que traen en sus explicaciones. Es ahí donde empiezan a generarse muchas preguntas, ¿verdad? Que conforme pasa el tiempo y gracias a los cursos de patrimonio cultural que doy en la sede, empiezo pues a hablar con eso con los estudiantes, nacen preguntas del estudiantado y uno dice, bueno, mira, sí es cierto, ¿cuándo realmente es el origen de la máscara en Costa Rica? Todo el mundo habla de su herencia española, pero ¿será que es tan claro esa línea? ¿Y qué pasa con los otros grupos importantes a nivel cultural en la colonia? ¿Será que aportaron o no la máscara? De repente, ¿será que la máscara verdaderamente en la colonia existía? ¿Dónde están esas máscaras? ¿De qué las hacían?
Entonces, ahí es donde empiezo, pues, un poco a preguntarme, pues, esos asuntos. Una cosa importante, Guillermo, es que cuando yo comencé a investigar de la máscara, todavía no había sido declarada patrimonio o símbolo nacional, digamos, como hace poco lo fue. Fue en el marco, yo estaba terminando la investigación cuando eso sucedió. Entonces, más bien, quedó una investigación de varios años, finalizada en el momento preciso para ser divulgada, puesto que ahora ha adquirido una nueva relevancia al ser símbolo nacional. Entonces, por ahí fue que comencé mis investigaciones en la máscara. Empecé, pues, a cuestionarme que si todo lo que estaba escrito en los diferentes estudios publicados eran realmente así, si había un fundamento y dónde estaba ese fundamento. Pues ahí empecé un poco a poco a buscar información, a navegar entre escritos algunos muy viejos. Descubrí que en realidad estudios académicos sobre la máscara, al mucho eran dos. Casi todos eran como memorias, ¿verdad? Publicadas en la primera parte del siglo XX, ¿no? Y es ahí donde estaban como ese corpus de información. Y los documentos de los archivos, muy poca información que se encuentra, pero logré encontrar algunos datos muy interesantes. Sí, definitivamente entonces me queda como la impresión de que de alguna manera la mascarada se vienen repitiendo algunas ideas, ¿verdad? Y de tanto repetirse se vuelven populares y al final de cuentas la gente termina pues aceptándolas y quizás, es decir, no hemos sido lo suficientemente críticos o lo suficientemente rigurosos desde el punto de vista metodológico. Había que abordar el tema desde una rigurosidad metodológica que nos permitiera comprender mejor este fenómeno costarricense al margen, digamos, de todas estas concepciones de carácter popular, ¿verdad? Y podemos ir un poco entonces quizás a los hallazgos. A mí el tema de los hallazgos de tu investigación me interesa saber cuáles son los aportes nuevos que podemos realizar al tema, que es parte del punto medular de la universidad. La universidad con sus investigaciones aporta nuevos conocimientos, aporta nuevas perspectivas para el desarrollo de los temas. Y ahora tocabas uno que a mí me interesaba muchísimo, el origen. El origen de la máscara. Digamos, es Empecemos por ahí. quizás un tema polémico porque, digamos, al ser, digamos, ya declarado patrimonio natural, Natural. cultural, claro, ya decir el tema del origen, ¿verdad? Era algo nuestro y siempre, digamos, causa un poco de resquemor tratar de plantear. Pero claro, normalmente siempre se ha dicho, uno que ya estaba en la colonia, que venía con los españoles, ¿es esto cierto? ¿Existe respaldo en los archivos costarricenses sobre esto o no? ¿O esto es puro invento? Bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? A ver, si yo te digo que existía, por ejemplo, cocina en base al maíz en la colonia, pues me vas a decir, no, indudablemente, indudablemente, ¿cierto? Pero si yo te digo, enséñame un documento que lo diga, no existe. Bueno, por lo menos yo no he visto uno que haga una descripción de recetas en base a maíz en el año de 1720. Es lo mismo con la máscara. Al ser tan cotidiano, al ser una expresión popular tan cotidiana, uno le cuesta encontrar un documento que haga una descripción, porque generalmente los documentos coloniales lo que nos muestran son eventos especiales, situaciones extraordinarias o elementos legales, ¿no? Como ¿qué te digo? La inscripción de una propiedad o una mortual de alguien que dejó, pues, algunos bienes. Entonces, esa parte como que cuesta encontrarla en los documentos. Pero resulta que sí hay momentos, por lo menos en la máscara, sí hay momentos, por ejemplo, las celebraciones de la jura de un rey, el cumpleaños de alguien de la familia real española, que sí se hacían actividades importantes en Cartago. Y algunos de los documentos generan descripciones muy detalladas de los elementos que se realizaban, ¿sí? Que venían representaciones de moros y cristianos, que habían representaciones de batallas navales,
a diferentes tipos de actividades. Entonces es ahí donde empecé como a buscar información. Y da la casualidad que en realidad no hay mención de máscaras de ese tipo para el tiempo colonial, ¿verdad? Pero sí se menciona la utilización del disfraz. Eso tal vez por aquí es uno de los hallazgos más interesantes de la investigación, que es algo que tal vez podría ser muy lógico, pero a veces se nos confunde al pensarlo, que es que una cosa es los gigantes que hoy en día vemos, el diablo, la giganta, y otra cosa es a toda aquella costumbre que tiene que ver con el disfraz para un momento ritual o un momento especial, ¿verdad? Eso lo podemos inclusive rastrear desde tiempos precolombinos, ¿verdad? Entonces, en realidad, ahí tenemos dos tradiciones diferentes que en algún momento logran empatar. Entonces, existen, digamos, algunos datos que nos permiten ver que dentro de algunas comunidades, como por ejemplo la Puebla de los Pardos, en Cartago también, existían actividades de religiosidad popular que implicaban el uso de la máscara, pero no eran los gigantes que hoy en día conocemos. Estos llegan con tiempo después y la primera mención que tenemos con claridad de los mismos es a principios del siglo XIX, ¿verdad? En la jura del rey Fernando VII, ¿verdad? Eso en unas actividades que se realizaban en Cartago, ¿no? Para celebrar dicho evento, ¿verdad? Ahora, hay una cosa muy curiosa. Resulta que me encuentro yo un artículo de ese mismo evento, ¿verdad? En una revista del Colipro, donde vos buscas la información, ellos hacen la descripción, y dicen cómo las máscaras andaban en las calles de Cartago, y que brincaban, y que esto y que lo otro. Y yo, mira, aquí está el dato. Voy y busco el documento en el Archivo Nacional, y exactamente la parte donde describían la máscara bailando en las calles de Cartago, el documento original no lo decía. Es decir, ahí lo incluyeron porque fue como una imaginación del investigador decir, eso tiene que haber sido así. Pero en el mismo documento, unas hojas más adelante, menciona la presencia de algunos mojigangas, ¿verdad? En la Plaza Mayor de Cartago, en el momento de la celebración. Es decir, se supuso de que ya que estuvieron ahí en algún momento, tenían que haber también recorrido las calles de Cartago. Entonces, esa imaginación histórica a veces, digamos, va como adicionando y adicionando y adicionando. Y llegamos a artículos como el de Luis Ferrer, en su libro sobre la imaginería en Costa Rica, donde hace toda una descripción de la fiesta popular en tiempos coloniales, donde la máscara es un elemento principal, pero no hay ningún fundamento documental de que eso haya sucedido de esa forma. ¿Cuál es finalmente mi conclusión en el tema del origen de la máscara en Costa Rica? Que tenemos diferentes tradiciones que utilizaban la máscara, ¿no? La máscara pero de careta o el disfraz, ¿verdad? Pero que la mascarada de gigantes y enanos empieza a llegar por influencia española en las primeras décadas del siglo XIX y que después de la independencia su influencia cada vez va en crecimiento. Ahí es donde, por ejemplo, algunas personas han hablado como origen de la máscara al famoso Lito Valerín, que era un mascarero de la Puebla de los Pardos. Lo que sucede es que la gente lo señala como el que inició, pero resulta que en documentos del Archivo Nacional existen personas, por ejemplo, un señor de apellido Morales, que hacía máscaras de tipo gigantes antes que Valerín. Lo que pasa es que esa información como que quedó perdida, ¿no? Y es ahora gracias a la investigación que he recuperado algunos de estos relatos, ¿verdad? Pero podríamos estar hablando que las famosas gigantes de la fiesta tienen su aparición decisiva en nuestro país en las primeras décadas del siglo XIX. O sea, estamos hablando de una tradición de 200 años aproximadamente. No habría fundamento para decir que existía desde los 1700 algo. Ese tipo de cosas no podríamos afirmarlas tajantemente. Sí, no se puede afirmar tajantemente, ¿verdad? Porque no hay respaldo, pero sí es importante hacer notar que, por ejemplo, en el Virreinato de Nueva España, México, ahí sí había este tipo de manifestaciones. Porque hay que recordar que las máscaras de este tipo, bueno, las gigantes o los enanos, así como nosotros los conocemos hoy en día,
nacen en España en el siglo XIII, ¿verdad? Y tienen su, digamos, fundamento en otras manifestaciones que vienen desde el tiempo de los griegos, ¿verdad? Y los romanos. Entonces, en algunas regiones, digamos, de lo que es el Nuevo Mundo, sí se organizaron manifestaciones de este tipo, ¿verdad? Por ejemplo, existen, bueno, algunos artículos por ahí de algunos promotores muy conocidos en Cartago que aseguran fechas como de 1600 para Costa Rica, ¿verdad? Del nacimiento de la máscara. Pero en realidad lo que están haciendo es extrapolando información de otras regiones de Latinoamérica. Pero para nosotros, con claridad documental, principios del siglo XIX. Y eso a mí me lleva a otra de los grandes aportes que haces en esta investigación, que es la perspectiva comparativa, porque noté que comparaste muchas máscaras españolas o de otras latitudes precisamente para poder comprender y entender la específica individualidad que puede poseer la máscara costarricense, porque. Y obviamente una pregunta muy sencilla que uno puede hacerse es de dónde salen estos personajes, digamos, los más tradicionales, la giganta, el diablo, la bruja, y si esto siempre ha existido, digamos, de esta forma, de ahí equivalentes, digamos, en España o en otras latitudes de Latinoamérica, ¿podemos hablar en ese sentido de comparativos o eso es algo ya, digamos, muy endógeno, muy que ha surgido, digamos, acá, ese tipo de formas? Sí, la máscara en general, bueno, hablemos de los gigantes y los enanos en España. Básicamente, aparte de los seres, estos seres míticos que representan como ese momento especial de la fiesta en donde lo sobrenatural y lo natural encuentran un punto de encuentro y donde hay como esa manifestación de ritual, dígase la muerte, el diablo, ¿verdad? Sí están presentes allá. Pero generalmente en caretas. Los gigantes es muy interesante porque generalmente son los reyes, ¿verdad? Moros, cristianos. De hecho, todavía hoy en día, en algunos lugares, como en Castilla, por ejemplo, para cada continente hay una pareja de reyes que se representan, ¿verdad? Hay un rey negro, hay un rey moro, hay un rey asiático, ¿verdad? Facciones, ¿verdad? Y lo otro son personajes importantes de la comunidad. El leñador, ¿qué te puedo decir? El carbonero, no sé, diferente, el tendero, que son como propios de lo popular en los pueblos de España. Esos son los gigantes. Conforme pasa a América Latina, empiezan a darse, digamos, otros personajes que no son muy propios de la mascarada española, ¿verdad? Digámoslo así, nosotros lo tropicalizamos. Hacemos una inclusión de algunos otros personajes, como por ejemplo nuestras leyendas tradicionales, ¿verdad? La Llorona, o por ejemplo por ahí aparece la bruja, ¿verdad? Que no es tan clara, digamos, de hecho no se ve en la mascarada española. Entonces, ahí, digamos, podemos decir que nuestra mascarada ha adquirido un perfil propio, ¿verdad? En algunos lugares de Centroamérica, sí hay mascaradas que incluyen temáticas más parecidas a las nuestras, pero yo no podría decir que son completamente iguales, sino que hemos adquirido completamente una identidad en su estética, en sus personajes y también en los colores que se utilizan. Porque la mascarada española tradicional de repente es muy realista. Nosotros, como por ejemplo, cuando yo vemos la máscara de Pedro Arias, es una explosión de colores, por eso es que le llaman payasos, ¿no? Por la inclusión de muchos colores diversos, digamos, y no tan bicromos o tricromos como se veía en la mascarada tradicional española. Sí, y sigo yo, porque todo este tema es tan interesante. Estamos conversando con Kenneth Carvajal sobre cómo es que se llama el tema de la mascarada y su investigación. Y hablas un poco sobre
el asunto de estos personajes y surge una gran pregunta, porque la mascarada también tiene su expresión local, es decir, existe en Cartago, existe en Barba de Heredia, existe acá en Desamparados, conversábamos ahora temprano, y es decir, hay obviamente elementos comunes que la hermanan como una forma de mascarada costarricense, por así decirlo. Creo que es un. Esa es otra pregunta que iba a decir ahora sobre si el asunto es muy vallecentraleño o se puede mirar en la periferia de Costa Rica, que siempre tiene tradiciones culturales alternas. Pero la principal pregunta era: ¿cómo mirar lo local? Es decir, qué sé yo, el diablo, por ejemplo. ¿Es igual el diablo en Cartago o el diablo en Barba? ¿Es igual el diablo en todos lados? ¿O cada mascarero hace el diablo con cierta tradición o con cierta, hay cierta, digamos, qué sé yo, tendencia artística individual? ¿Cómo dialoga lo genérico con lo individual? Y lo local, ¿cómo sé yo que este diablo es de Barba, que este diablo Ajá. es de Cartago, por los colores, decías ahora? Sí, bueno, eso es muy, muy interesante. Yo sé que es difícil, difícil establecer una localidad donde podemos decir aquí es donde empezó. Es difícil. Pero, por ejemplo, este señor de apellido Morales, que en los documentos para la década de los 40 del siglo XIX se menciona que hace máscaras, ¿verdad? Bueno, gigantes y enanos. Es de Cartago, es de la Puebla, ¿verdad? Después de ahí tenemos la familia Valerín, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que tal vez de los registros más antiguos de máscaras en nuestros países están en Cartago. Ahora, para ese tiempo, cuando estábamos Valerín, no era la única que existía. Hay una que prácticamente está desaparecida de todos los libros que hablan de la máscara. En ningún libro lo encontré. Más que en las reminiscencias de algunos escritores que escribían sus vivencias, sus recuerdos de niñez, para la década de los 40 del siglo XX. ¿No sabes que siempre hay quien escribe sus recuerdos de cómo era mi pueblo, mi terruño, mi Claro, pueblo, ¿verdad? Entonces, mucha nostalgia mucha siempre. nostalgia, exactamente. Pero ¿qué es lo interesante de estos relatos? Bueno, primero que son relatos de la memoria, entonces pues no es que sean precisos, pero nos recuerdan o nos dan algunos detalles desde la vivencia y el recuerdo de las personas, de elementos que no quedaron en documentos porque eran muy cotidianos. Entonces, en ese sentido, tenemos algunos relatos de la década de los 40 e inclusive de los 30, de una tradición que se daba de máscara de gigantes y enanos en Alajuela. En este lugar, digamos, lo que es el centro de Alajuela hoy en día, ahí se daba pues una importante, digamos, tradición mascarera que fue suprimida por la iglesia, porque se consideraba que no iba de acuerdo a las tradiciones, digamos, a la identidad de la iglesia. Entonces, eso se aplacó, se quitó, se eliminó, ¿verdad? Entonces, hoy en día la gente habla de Cartago, pero no se les ha olvidado que en Alajuela había una casa al mismo tiempo. Ahora, la de Cartago prácticamente quedó como la única. Y a partir de ahí empezó a colonizar otras comunidades. Otra familia muy famosa, que es la familia Freer, ¿verdad? Que también era de Cartago, migra a San José y crea, digamos, la mascarada, no ahora como un evento más religioso o apegado a la religión o a los momentos especiales de la religiosidad popular, sino que lo crea también como un evento ya privado. Entonces empieza a vender eventos, digamos, o paquetes de música con máscaras y pólvora, ¿no? Entonces eso se lleva a los pueblos y empieza a influir en personas que empiezan a crear también máscaras en diferentes puntos del Valle Central. De los primeros tenemos a Pedro Arias en Escazú, que de hecho llevó el arte de la máscara a un nivel poco visto en su tiempo. O también tenemos el mascarero sin barba, ¿no? También se llevó a Nicoya y Santa Cruz de Guanacaste, que son los lugares donde hay registro de tradiciones mascareras más antiguas del país, de esos que te menciono. Y también en Desamparados, ¿verdad? Entonces, zona de Desamparados, Santa Fe Arriba, Santa Fe Abajo, Aserrí, son los lugares donde también llega.
Es en tiempos mucho más recientes donde se ha llevado a otros lugares y han empezado a salir máscaras en lugares donde nunca antes habían existido, como el Sarapiquí. Porque en el Caribe, curiosamente, no se ve la utilización de la máscara, como si se ve en estos otros lugares que te digo. Ahora, cada una de esas escuelas tiene particularidades, ¿verdad? Por ejemplo, la máscara de Cartago es más española, ¿verdad? De sus facciones buscan ser más realistas. No usa tanto el color como, por ejemplo, con unos circuitos aquí, unos colores aquí, unas expresiones más exageradas como la de Pedro Arias, ¿verdad? El diablo de Pedro Arias es un diablo, digamos, que tiene unos cuernos pequeños y colores en toda su corona. Por ejemplo, hablando del diablo, sonriente, ¿verdad? En cambio, el diablo de Cartago es como más un diablo tipo toro, como toro. Y así podemos empezar a ver en cada uno de los diferentes personajes tradicionales diferencias sustanciales, ¿verdad? Por ejemplo, la giganta de la fiesta de Escazú, de origen de Pedro Arias, es de color rosado, chillona, ¿verdad? La bruja no se ve en Cartago, se ve en Escazú. Entonces, Sí, hay personajes que están, digamos, localizados. Por ejemplo, en Santa Cruz no se ve el diablo, pero se ve el toro. Sí. La otra diferencia que también tiene que ver con cada una de las regiones es lo que usa para darle al chiquillo que corre alrededor de ella, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Cartago se ve la del toro. Y bueno, un leñazo, eso debe ser duro, ¿verdad? Sí, debe ser. Pero eso es lo que se utilizaba, ¿verdad? Claro. En Barba se utiliza la bandita de res, ¿verdad? Pues, originalmente era seca, entonces no la golpeaba tanto. Últimamente la usan inclusive. Bueno, yo recuerdo el chilillo también, es el típico. El chilillo, digamos, se ve en la zona de Desamparados, en Serrín, ¿verdad? El chilillo de Olivo. Eso yo como vivía en esa zona por ahí, recibí mis chillazos. Y en Santa Cruz, de Guanacaste, de Nicoya, digamos, la máscara, ¿verdad? No está el diablo, pero está el toro. Sí, el principal de la mascarada de esa zona es el toro. Y resulta que los brazos cuelgan y los puños son como bolsitas de arena. Entonces, cuando él da vueltas, porque da vueltas como si fuera un trompo, el que está ahí le dan en lo sienta. Entonces, es la manera que tienen estas máscaras de golpear. Los cabezazos son muy propios de Escazú. Ahí las máscaras dan cabezazos viviéndolos. Por ejemplo, uno de los lugares donde es de colonización reciente en la máscara es San Antonio Desamparados, pero es ahí donde se da el baile de máscaras más grande del país. Para el Día de San Antonio, son cientos de máscaras que se reúnen y bailan. Y ahí, digamos, la máscara chilillera. Entonces, y es todavía por momentos un poco violento, ¿verdad? Sí, Esa actividad. correcto. Pues este tema de la máscara cada vez se pone más interesante. Esta conversación que estamos teniendo con Kenneth y los resultados tan interesantes que ha obtenido de su investigación. Y a mí hay una inquietud que me surge también como parte de mi cotidianidad. Hablamos de que en un lado se usa el chilillo, en otro la vergator, etcétera, etcétera. Y es un poco los materiales, la técnica, ¿verdad? Porque yo noto cuando visito las comunidades que la máscara es de diferentes. Hay diferentes formas de hacerla y hay diferentes materiales. Incluso las he visto en fibra de vidrio, ¿verdad? El mismo material con que se hacen los botes. Y yo quería conversar un poco con vos sobre ese tema de los materiales, si sabemos cuál es el material original en que se hacían las máscaras y si hay técnicas diferentes de manufactura en distintos, en cada lugar, en cada zona. Sí, claro. Es interesante porque las máscaras de careta
¿verdad? Por ejemplo, tiene mucho que ver con las fiestas invernales en España. Generalmente utilizaban restos materiales del bosque, que por ejemplo la corteza, digamos la cáscara de la corteza de un árbol, ¿verdad? Plumas, algún tipo de fibras naturales. Esa era como la forma de la, por lo menos de la careta, de forma tradicional. Cuando ya se dan los gigantes y los enanos, se trabaja mucho con madera tallada, ¿verdad? De hecho, en nuestro país existen algunos ejemplos de máscaras talladas en madera. Bueno, tenemos las famosas máscaras de los diablitos, ¿verdad? Y en lo que son gigantes, el Museo Nacional resguarda algunos ejemplos de máscaras que podían funcionar de muñecos en el tema de la imaginería, en fiestas religiosas, por ejemplo, San Isidro Labrador. Entonces, muy probablemente, que entre más atrás vayamos en el tiempo, los materiales son orgánicos, materiales naturales. Ahora, es importante, digamos, señalar que en estas crónicas que les mencionaba de Arajuela, se habla de la existencia de máscaras talladas en madera del diablo y que eran reliquias para aquel tiempo. Y se menciona la persona que las hacía, que era una persona llamada Sibaja. Simplemente le dan ese nombre, Sibaja. Pero lamentablemente, como les mencionaba hace un rato, eso quedó como perdido en el tiempo. Ya cuando entramos a finales del siglo XIX y entramos a principios del siglo XX, casi siempre las máscaras eran hechas de papel, ¿verdad? Se utilizaba mucho un papel tipo kraft, similar al kraft, y se le daban recubrimientos de cal, ¿verdad? Con el paso del tiempo, la cal fue, digamos, cambiada por otro tipo de materiales industriales, pero quedaban esa misma textura, ¿no? Sellado, ¿verdad? Finalmente, hace unos 40 años para acá, ¿verdad? Hemos visto cómo se ha dado un progreso en la inclusión, en la fabricación de las máscaras de la fibra de vidrio. Este material que nace de manera industrial a principios del siglo XX, que tiene aplicaciones muy concretas, los primeros en que la empiezan a incluir en sus fabricaciones son mascareros españoles. Y en Costa Rica, más o menos, como te digo, entre los 80 y principios de los 90, es en Barba, en donde empieza digamos, a utilizarse. A partir de ahí, ese es un asunto de tiempo, diría yo, para que otros mascareros cada vez más vayan incluyendo el uso de la fibra de vidrio. Ahora, la base es la misma, que es hacer la máscara en barro, en barro de olla. Lo que pasa que es que el mascarero tradicional va a cubrir con diferentes capas de papel el molde que ha realizado, digamos, en barro. El que trabaja en fibra lo hace con la fibra de vidrio. Ahora, ahí la diferencia es que la realización de la máscara en papel puede durar varios días, si no es que semanas, ¿verdad? De la realización de la misma. No solamente porque es mucho más lento ir adicionando las capas en papel y con goma, sino también porque el secado es mucho, mucho más pausado del modo tradicional. En cambio, una persona que lo hace con fibra de vidrio puede hacer una máscara en un solo día. Claro, la reparación también es mucho más sencilla en fibra de vidrio. Ahora, como ya la máscara no es un elemento que se utilice como en un momento especial de la comunidad, en el marco de la celebración de una virgen o de un santo, sino que ahora también ya es un espectáculo de masas, es parte, digamos, de una industria cultural. Muchos de estos mascareros, como pequeños empresarios artísticos, ven mucho más sencillo, digamos, la utilización de la fibra. Son muy pocos los que todavía utilizan el papel y lo hacen conscientemente de que están haciéndolo por un tema de tradición y no por ser un tema práctico. Sí, este tema de la tradición, la innovación versus la innovación, siempre, siempre tiene sus bemoles. Y me lleva a mí hacia otro punto, que es el mascarero. Hablemos, quizás, porque el tiempo que siempre nos castiga, se nos va acabando. Pero yo quisiera hablar del mascarero como elemento fundamental, porque has hablado acá de mascareros desde el siglo XIX. Con nombres, ahora mencionabas uno, pareciera que el mascarero es
a un elemento fundamental para mantener esta tradición. ¿Cómo aprende, cómo se forma el mascarero? Eso pareciera ser, porque no creo que sea formado en una escuela o algo así, pareciera ser una adquisición de otro tipo. Y amén de que también tiene que ver con la cuestión artística, que todos sabemos requiere habilidades que son innatas, pero también eso me lleva a pensar en las familias. Si había familias, porque hablaste de los Balerín, ahora de Cartago, y cómo se crean familias de mascareros que mantienen esa tradición precisamente. Entonces, ¿quién es el mascarero? ¿Cómo se forma? ¿Quién es su familia? ¿Y cómo se mantiene la tradición? Sí, es interesante porque se saben por los documentos de familias que fueron importantes en la historia de la máscara, como por decirles algo, los Balerín, o los Arias, o los Salas, ¿verdad? Pero curiosamente, muy pocas veces se da una transmisión generación tras generación de la misma línea familiar. Pues entonces, por ejemplo, en el caso de los Balerín, su hijo, ¿verdad? De Rafael Lito, Balerín, así era como se, de Lito era el apodo, digamos, el sobrenombre que, popular de este artista en Cartago, ¿verdad? Su hijo, Jesús, continúa la tradición. Pero después de Jesús se pierde la tradición de la máscara en la familia Balerín. Después de eso tenemos, por ejemplo, la familia Martínez, en Oreamuno de Cartago. Ahí fueron eran hermanos, Avelino y Guillermo, los que tenían esta tradición. Logran pasársela, por lo menos a una de las hijas de los Martínez, Silvia, y Silvia actualmente le está enseñando a un hijo, ¿verdad? Pero es tal vez de los pocos casos que tenemos de que la tradición se ha continuado. Generalmente, muchos de ellos aprenden por un proceso de endoculturación. ¿A qué me refiero con eso? Es una actividad que está en el entorno social de las personas. El interés propio los va llevando a, digamos, meterse en eso, el observar. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Pocho Vega, uno de los mascareros actuales más conocidos en Entre Ríos, en La Unión, ¿verdad? En el cantón de La Unión. Pocho nunca recibió clases con ningún mascarero. Nunca. Él simplemente veía las máscaras de Pedro Arias cuando él estaba pequeño en su comunidad, ¿verdad? Posteriormente, un día dijo, eso lo coloco yo en la investigación: mira, hay que hacer las máscaras para la Virgen del Pilar. Pero, ¿qué hacemos? Yo las hago. Y simplemente se puso a experimentar. Claro, en base a lo que él había visto y en base a lo que otras personas le habían comentado, ¿verdad? A mí me pareció una cosa muy curiosa, tal vez para contarte esta experiencia. El año pasado, finalizando la investigación, un compañero de la sede me dice: mira, hagamos un taller de máscaras en la cárcel de Cartago. Pues resulta que me voy yo con el mascarero, con Pocho, a hacer el taller. Y en algunas oportunidades yo me encontré a solas con las personas del taller, guiándolos. Y yo nunca he hecho una máscara, pero tanto lo he investigado, tanto he visto cómo se hace, que pude darles ideas de cómo hacerlas y cómo era el proceso. Y curiosamente salieron muy bien. Significa entonces de que es un conocimiento que sí, es especializado, pero está en el entorno, está en las personas que les interesa. Y así de alguna forma van surgiendo nuevos mascareros, no necesariamente por línea familiar, van surgiendo estas nuevas personas interesadas que van dándole innovación a la actividad. Cada uno tiene su forma, desarrolla sus propios métodos, ¿verdad? Pero claro, sin desviarse de una línea fundamental, ¿verdad? Que son ciertos materiales y ciertos momentos que se tienen que seguir. Pero siempre, cada mascarero va creando sus propias estrategias para llegar siempre a buen éxito de su trabajo. Bueno, vamos llegando ya al final de este video. Y pues siempre tenemos como una pregunta pues final, un poco pues la investigación en la academia es incesante. La academia, la universidad pues sigue investigando, no se acaba, ¿verdad? Es un proceso diario, porque la universidad no solo transmite conocimientos, sino que los crea, los construye constantemente a través de su quehacer y los transmite a través
de sus procesos a través de sus programas de docencia y también de acción social. Y yo quería pues preguntar en ese sentido, ¿qué podemos avizorar en el futuro a partir de esta investigación? ¿Qué líneas quedan todavía sueltas? ¿Qué, hacia dónde deberíamos dirigir nuestros ojos para en años futuros seguir investigando sobre este tema? ¿Qué más pudiéramos desarrollar que ahorita, digamos, no ha sido posible? Sí, hay una parte que es muy importante todavía cubrir en esta investigación, porque esto nos permitió ver la importancia de este tipo de manifestaciones de arte popular en su relación con la religiosidad que viven las personas en las comunidades. Ahora, mucha de esta documentación puede estar en los archivos, pues sobre todo en la curia, que tiene que ver con el fondo de cofradías. Ahí existe todavía una gama de elementos que hay que investigar y entender, digamos, cómo se articulaba todas esas dinámicas a nivel comunitario. Entonces, ese es un tema que todavía hay que investigar más. Lo otro es que aquí, bueno, yo he hablado de algunas nociones sobre la estética de la máscara según región, pero es necesario construir claramente una tipología con elementos mucho más específicos de cada región. Esa es una tarea que, bueno, pues ahorita estoy de hecho realizando, pero hay que continuar investigando más en esta línea. Y una tercera cosa que yo diría que es importante es empezar también a ver esa relación de nuestras mascaradas con otras manifestaciones en Centroamérica, ¿verdad? Aunque existe pues un libro que hace unos años se publicó, creo que Cartín y Solano lo publicaron, ¿verdad? Sobre la máscara centroamericana, creo yo que fue meramente como un, digamos, como una enumeración de manifestaciones. Es importante también buscar esos vínculos que existen, digamos, no solamente que alguna máscara igual o no, sino en esas actividades, esos momentos de observación, esas formas de organización comunitaria que dan pie a estas manifestaciones. Entonces, esa relación entre las diferentes tradiciones centroamericanas es algo que tenemos que hacer. Realmente hay mucho trabajo todavía por hacer en esto, ¿verdad? No es un, yo espero que la actividad mascarera no se folclorice, ¿verdad? Que se convierta meramente en un elemento folclórico, sino en algo que todavía se vive y puede tener innovación en el día de hoy, para que no nos amarremos a una idea que tiene que ser, digamos, la actividad meramente folclórica, sino que también es importante ahí estudiar cómo esto ha ido dando paso a una industria cultural, ¿verdad? Y cómo el patrimonio genera formas de, digamos, de rentabilidad y de empresas creativas, ¿verdad? Y no solamente... Y unido, incluso unidos a otros elementos como la cimarrona y este tipo de carnaval que uno podría ver en fiestas de fin de año, en fiestas de cumpleaños, es decir, lleva una cimarrona con mascarada y este tipo de cosas, cuando creo que vos lo decías, la fiesta estaba, digamos, la máscara estaba muy unida a la festividad del santo, a la festividad de la Virgen, ahora lo podemos ver en eventos más profanos. O sea, que está cambiando, que culturalmente esto se mueve. Claro, se ha convertido en una empresa creativa, en una industria cultural, que las industrias culturales siempre van a tener un peligro, ¿verdad? Que es pasar, digamos, a banalizar de repente por vender una actividad y que pierda ese sentido que realmente en algún momento tuvo. Entonces hay que entender, no señalar uno o malo o bueno, sino entender esa transición, entender esa transformación de la actividad en nuestra época. Pues como vemos, hay mucho todavía por investigar, mucho todavía por escribir también, porque creo, y que con esto cerramos, que vas a escribir un pequeño libro, ¿verdad? Esperemos que estas investigaciones estén disponibles ya por escrito próximamente y a disposición del público, ¿verdad? Y seguir investigando y seguir construyendo. Te agradecemos mucho, de verdad, que muchas gracias por pasar el rato con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.